Buenas noches, mi nombre es Álvaro Felipe y este pequeño video es para hablarles de un hombre muy importante que me ayudó a cambiar mi vida. Ese hombre es Stephen Covey, es el autor de este libro, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, y es un señor que el día de hoy ha fallecido. La noticia me ha afectado realmente. Como anécdota les cuento que yo el día de hoy estuve fuera todo el día, he llegado a casa muerto de cansancio. Prendí la computadora un segundo para ver si había correos o algún mensaje durante el día que no estaba disponible para nadie. Y ahí es donde me entero de la muerte de Stephen Covey. El cansancio desapareció de golpe porque sentí que era necesario dedicarle unos minutos a ese señor que realmente me cambió la vida. ¿Por qué digo que me cambió la vida? Porque este librito de aquí nos enseña a ser mejores personas. Y mejores personas no en un sentido de sermón, en un sentido paternalista o en un sentido charlatán. Acá no estamos hablando de sermones religiosos o de libros de autoayuda para gente sin autoestima. No. Les comento que yo particularmente siento repulsión por ese tipo de libros, libros como los de Paulo Coelho, los de Cuauhtémoc, los de Miguel Ángel Cornejo, son libros que a mí me causan repulsión, son para mí libros estúpidos. Sin embargo, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva es un libro donde hay mucha investigación, mucha teoría, mucha sistematización y métodos. O sea, no es charlatanería barata. Los 7 hábitos se aplican tanto a personas como a familias, como a empresas. Como ejemplo, les comento que Stephen Covey ha sido consultor de empresas gigantescas, de empresas muy grandes, de cadenas de hoteles. Incluso ha sido consultor para IBM, donde ha aplicado las técnicas de estos libros. La charlatanería, pues sería imposible que pueda aplicarse a una empresa tan grande como IBM y en capacitación a gerentes incluso. Entonces, estamos hablando de un libro que realmente sirve. Los 7 hábitos son los siguientes. Voy a resumirlos muy rápido y espero que lo más pronto posible empiecen a leerlos. Si tal vez están cortos de efectivo ahorita, métanse a Google y búsquenlo y lo van a encontrar y lo pueden descargar. Les comento que la primera lectura que yo hice de este libro la hice bajándomelo de internet. Me encantó tanto que lo busqué y me lo compré ya en físico para tenerlo conmigo en mi biblioteca y siempre poder volver al libro. Lo estoy leyendo por tercera vez ahorita. Desde la semana pasada lo estoy leyendo por tercera vez porque es un libro al que siempre regreso. Y bueno, resumo cuáles son los 7 hábitos. Muy resumido para no hacer este video muy largo. El primer hábito es el de la proactividad. La proactividad significa que nosotros tenemos la capacidad de evaluar cómo vamos a responder o cómo vamos a reaccionar ante los estímulos. Porque lo que pasa es que muchos de nosotros somos reactivos. Reaccionamos ante las cosas que pasan sin siquiera ponernos a pensar en nuestra reacción. Nos enojamos, nos entristecemos, discutimos. Y generalmente no nos hemos sentado a evaluar cómo reaccionar. El segundo hábito se llama empezar con un fin en mente. Esto significa tener una visión amplia a mediano y largo plazo. El problema es que muchos de nosotros somos cortoplacistas, queremos resultados ya. Y a veces la búsqueda de los resultados ahora mismo deteriora los resultados a largo plazo. Por ponerles un ejemplo. Por ganar un poco de dinero más, tal vez le cobremos un excedente a un cliente, solamente por tener ese dinero rápido. Pero a largo plazo ese cliente se nos va a ir porque no hemos construido confianza con él. El tercer hábito es el hábito de primero lo primero. Así se llama en el libro. Primero lo primero significa establecer prioridades y empezar con lo más importante. Muchas veces lo más importante que hay que hacer es algo que no nos gusta hacer, pero hay que hacerlo. Es más, pone Stephen Covey casos de personas exitosas que fueron exitosas justamente porque siempre se enfocaban en las prioridades y sobre ellas incidían más. La mayoría de nosotros lo que hace es al revés.
Las cosas prioritarias sabemos que son importantes, pero como no nos gustan, las tendemos a dejar para mañana, hasta que las olvidamos o se vuelven urgentes y nos generan estrés. Estos tres primeros hábitos son los hábitos personales, lo que Stephen Covey llama la victoria privada, o sea, triunfar sobre uno mismo, cambiar uno mismo, porque Stephen Covey dice que el cambio es de adentro hacia afuera. Muchos de nosotros estamos esperando que el resto cambie para después cambiar nosotros, ¿no? Si tú no me gritas, si tú me entendieras, si tú me tuvieras paciencia, yo sería recién así. Pero Stephen Covey dice que es al revés. Primero cambiamos nosotros y luego cambiamos hacia afuera. Los tres primeros hábitos son la victoria privada, la victoria sobre nosotros mismos, sobre nuestros propios defectos. Los otros tres hábitos son la victoria pública, que es la victoria en nuestras relaciones del día a día con las personas, porque somos seres interdependientes. Y el cuarto hábito es el hábito de ganar-ganar. Significa que en toda negociación o transacción busquemos que ambas partes ganen. Él pone el ejemplo claro de un negocio o también de los matrimonios. En un matrimonio no estamos pensando quién gana, si gana el marido o gana la esposa. Si gana, él lo dice bien claro, si gana uno de los dos es porque los dos están perdiendo. Ahí tienen que ganar ambos. También en una negociación con un cliente tenemos que buscar tanto nuestro beneficio como el beneficio de la otra persona. Pensar en ganar, ganar y no en ganar yo a costa de los demás nos va a ayudar mucho en nuestras transacciones del día a día. El quinto hábito es el hábito de escuchar primero, perdón, de comprender primero y luego ser comprendido. Lo que pasa es que muchos de nosotros, a muchos de nosotros o a la mayoría de nosotros nos encanta el sonido de nuestra propia voz, nos encanta escucharnos, nos encanta interrumpir al otro y decir, sí, pero mira, a mí me pasó, o yo creo, o tengo un amigo al que le pasó tal cosa, y al diablo lo que esté diciendo la otra persona. Es un defecto muy común, queremos aplicar nuestros propios métodos a los demás y a veces no escuchamos. Entonces, siempre, estoy resumiendo, obviamente en el texto es mucho más amplio, pero el resumen es que debemos primero pensar en comprender a los demás y luego esperar que ellos nos comprendan. Así generaremos relaciones sólidas y duraderas. El sexto hábito es el hábito de la sinergia. La sinergia significa que mi capacidad combinada con las capacidades de los demás puede producir algo, un resultado mucho mejor que el que yo produciría por mí mismo o en solitario. Básicamente es eso, ¿no? Esos tres hábitos son los hábitos de la victoria pública, la victoria mía y mis relaciones con las personas de mi entorno. Por último, hay un séptimo hábito. Al séptimo hábito, Stephen Covey le llama afilar la sierra. Eso significa siempre estar mejorando estos seis hábitos, además de mejorar cosas personales, como mejorar nuestra salud, ¿no? Con una buena alimentación, cuidando nuestros horarios, equilibrando nuestra vida personal, de familia, con nuestra vida laboral. Muchas personas son exitosas en el trabajo, pero su familia es un desastre. Pierden a su familia, hay divorcios, no ven a sus hijos, y a veces al revés. Entonces, tener un equilibrio, hacer deporte para que nuestro cuerpo esté mucho más sano, etc. Entonces, el séptimo hábito es afilar la sierra para siempre estar en constante desarrollo. Esos son los siete hábitos. Léanse el libro y hasta siempre, Stephen Covey.